Bueno, 5 minutos quedan para llegar a las 2 de la tarde en este mediodía, que tiene muchas cosas más. Nos vamos al centro. Sarmiento al 1100, una protesta muy particular por parte de los vecinos. Está trabajando Carolina Lochelso, donde parece la Rambla de Cataluña, sí. Pileta del Parque Alem. ¿Para en la Florida? Una pileta para sumergirse, ¿no? Ante tanto calor, Caro. Agos, Juan Pedro. No estamos en la Florida, no estamos en el complejo de la pileta del Parque Alem, estamos nada más ni nada menos que en pleno centro rosarino, Sarmiento al 1100, un reclamo muy particular de los vecinos que tienen aquí en la calle un pozo, es un gran pozo con pérdida de agua, han hecho reclamos a Aguas Provinciales, pero ante la falta de respuestas, ya que Aguas Provinciales vino en el día de ayer y no pudo arreglar este problema por una rotura en un caño maestro, vecinos de aquí, vecinos y comerciantes también, hacen un particular reclamo, sacaron la sombrilla, sacaron la reposera, vasos de agua y a bañarse aquí a la pileta en pleno centro rosarino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bueno, este reclamo es muy particular. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Mire, aquí estamos reclamando de esta manera para que venga a darnos solución, ya que realmente es una lástima que se esté desperdiciando esta agua y nosotros estamos lejos de la Florida. Bueno, nos viene bien en este momento para refrescarnos. Esta es agua limpia, vemos que es agua transparente. Agua limpia del caño maestro que se ha rajado y esto ya tiene hace un año. Yo vengo haciendo reclamos, me fui con unos videos. Bueno, ayer vinieron, hicieron un pequeño arreglo y después dijo, no, eso venimos mañana porque tenemos que cortar el agua. Y agua ya no tenemos en los domicilios, los tanques ya se agotaron. Yo en la mañana tuve que sacar agua de acá para hacer limpieza en casa y llevar para el baño, para todo eso, ¿no? Unos privilegiados teniendo en cuenta el contexto de la bajante del río actualmente. Hizo con el vecino porque esto no puede ser que esté así y mientras que hay gente que le hace falta el agua, perdón como me expreso, pero no es una pileta esto. El caño maestro está roto, como dice el vecino, vinieron a ver Aguas Provinciales y dijeron que iba a venir hoy y no vinieron. Y tiene que haber una pronta solución a esto, porque no puede ser que esté así todavía. Porque esto, el agua va socavando el pavimento y puede derrumbarse. Bueno, vecinos que pasan, que dicen que van a buscar la malla y se van a acercar, que van a venir con el protector solar también a esta pileta en pleno centro de la ciudad de Rosario. Y hay un despropósito, ¿no? Porque estamos viviendo una bajante histórica del río Paraná y que sucedan estas cosas aquí en el centro de la ciudad, la verdad que es bastante lamentable. Y más cuando ya lleva varios reclamos por parte de los vecinos. Sí, realmente es, uno trata de ponerse en el lugar de los vecinos que están con este problema, es digno de felicitar lo que están haciendo los vecinos, porque fíjate la creatividad del reclamo, que además no molestan a nadie, ¿vieron? No cortan el tránsito, lo hicieron de una manera creativa y fíjate la fuerza que tiene, ¿no? Hoy muchos se acordarán que en Sarmiento al 1100 está esta pileta, debido al desperfecto, a la avería que hay en los caños de agua. La verdad, digno de felicitar a estos vecinos. Tremendo, ojalá que tome curso en reclamo y se lo puedan resolver, porque como contaban, hace más de un año también están con este problema, ya no encuentran la vuelta como para que se los resuelvan. Otro punto turístico entonces, ¿sí? ¿Te llevaste la malla, Caro? No vinimos con el atuendo necesario, Juan Pedro. Mirá. Pero genial. Ahí traes un salvavidas también, vecinos de la zona. Y genial. Traen el salvavidas también. Genial. Y la verdad que el agua es muy fresca, tenemos que decirlo. Igual, tengan cuidado, me da un poco de impresión. Y bueno, una pileta en pleno centro de la ciudad. Estalló el verano. Estalló el verano, mirá. Un despropósito. Con la tortuguita. Bueno, ¿nos podemos ir a la pausa con esta imagen? Sí. Increíble. El reclamo por parte de los vecinos. No, las cosas que hay que hacer, las cosas que tienen que hacer los vecinos. Gracias, Caro. Pausa y a los vecinos, gracias. Por supuesto. Nos vamos a la pausa.